El Sol es una de los 300.000 millones de estrellas que tiene nuestra galaxia, la Vía Láctea. Una inmensa bola de hidrógeno, cuya luz y calor han sido claves para el desarrollo de la vida humana en nuestro planeta. No es exagerado decir que debemos nuestra existencia a esta estrella de tamaño medio, a la que nuestros antepasados rendían un culto especial. El Sol es el astro más importante del cielo, es la luminaria más importante, es la que nos da la luz. Y por ese motivo, desde la más remota antigüedad, la mayor parte de las culturas de que tenemos constancia han adorado al Sol. De eso no cabe ninguna duda. En aquellas culturas en que tenemos información escrita, como por ejemplo los antiguos egipcios, el Sol era la divinidad principal, la divinidad suprema del cielo. ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque sus dos ciclos más importantes, el día y el año, son claves para el desenvolvimiento de la vida humana, ¿no? El suroeste de la península alberga excelentes ejemplos de dólmenes, muchos de ellos con claras orientaciones solares. Lo normal en los dólmenes, que básicamente son tumbas colectivas, es que tengan una sola cámara principal o lugar de enterramiento. Hay casos en los que podemos ver una o dos cámaras más pequeñas adyacentes a esta cámara principal. Pero de forma excepcional, podemos encontrarnos con dólmenes con varias cámaras principales, a las que además se accede desde una sola entrada, orientada hacia el este, es decir, hacia la salida del Sol. Este es el caso del complejo de dólmenes del Pozuelo, aquí en la provincia de Huelva, una serie de construcciones megalíticas construidas hace unos 5.000 años, y que es una muestra clara de la importancia que ya nuestros antepasados daban a nuestra estrella, al Sol. En el Neolítico lo que contamos es fundamentalmente con gran cantidad de construcciones. El Neolítico en la península ibérica, en toda la fachada atlántica europea, está dominado por el fenómeno megalítico, por los constructores de dólmenes, los constructores de Kronleg, por ejemplo, en el País Vasco, y parece cierto que muchas de estas estructuras tienen orientaciones. Orientaciones sistemáticas que en muchos casos parecen ser solares. En el caso de los dólmenes su elemento principal es su corredor de acceso, ¿no? Y ese es el elemento que tomamos para determinar la orientación. ¿Por qué? Porque de alguna manera el corredor de acceso suele estar abierto, generalmente a levante, hacia el sol naciente, y pensamos que debía existir una relación entre los difuntos que estaban enterrados en el interior del monumento y la salida del sol cada mañana en el horizonte, que de alguna manera renovaba o les permitía un acceso a la vida eterna, de alguna manera. Tenemos que tener en cuenta que los monumentos megalíticos son fundamentalmente monumentos erigidos a los ancestros. Para estas sociedades, sus ancestros eran muy, muy importantes. Eran sus espíritus guardianes. Puede haber casos singulares, por ejemplo, el dolmen de Soto, que tenga un patrón de orientación muy, muy determinado, cercano al solsticial. Momento que para estas poblaciones debía reflejar, como refleja para nosotros hoy en día, el renacimiento de la naturaleza. Años luz de longitud está formada en parte por los restos de estrellas ya muertas. Lentamente la nube comienza a girar y la temperatura y densidad en su centro aumentan drásticamente.
El centro de la nube es básicamente un núcleo de hidrógeno que al alcanzar los 15 millones de grados se convierte en estrella. Nuestra estrella es 110 veces más grande que la Tierra y alberga el 98% de toda la masa del Sistema Solar. La luz solar se hace visible en la fotosfera, una de las capas más externas de la atmósfera del Sol, considerada además como su superficie. La luz está formada por fotones, partículas atómicas producidas en el núcleo del Sol. Antes de llegar a la superficie, cada fotón ha tenido que atravesar 690.000 kilómetros de masa solar a una temperatura entre 2 y 10 millones de grados. Cada reacción nuclear genera un fotón, que inmediatamente será desviado de su camino por la acción de los electrones. Multitud de choques hacen que un fotón de luz solar tarde unos 20.000 años en alcanzar el espacio exterior y comenzar su viaje a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. El verdadero motor del Sol está en su núcleo y utiliza el hidrógeno como combustible principal. Solo en el núcleo de las estrellas es donde tienen lugar las reacciones nucleares de fusión. A 15 millones de grados, los átomos de hidrógeno se fusionan, generando finalmente un átomo de helio. Por el momento, el Sol continúa consumiendo sus reservas de hidrógeno, produciendo energía mediante explosiones nucleares de fusión. En solo un segundo, el núcleo del Sol produce 1 millón de veces la energía que el ser humano consume durante un año en todo el mundo. En el laboratorio de fusión del CIEMAT, en Madrid, se realizan fusiones nucleares de forma experimental. Junto con otros centros de investigación de todo el mundo, se están dando los primeros pasos para reproducir en la Tierra la energía que producen las estrellas. El Sol tiene una ayuda, que es la tremenda gravedad que hay en el centro del Sol. Es decir, la gravedad hace que las partículas se junten, se aproximen, por efecto, diríamos, de su propio peso. El Sol las lanza una contra la otra a una velocidad mucho más modesta, es decir, el Sol está a estos 10 millones de grados. Nosotros, si las queremos juntar en la Tierra, como no nos ayuda la gravedad, necesitamos esos 200 millones de grados, 100, 200, 250 millones de grados. Un reactor de fusión producirá mucha más energía que una central nuclear convencional. Además, la fusión no genera residuos radioactivos y su combustible es abundante y barato. El mayor inconveniente de una central de fusión es su complejidad, pero ya hemos demostrado en los laboratorios que es viable. El reactor de fusión mantiene el combustible a más de 100 millones de grados, aislado del exterior. Para conservar esta temperatura, potentes imanes mantienen el gas flotando y girando sin tocar las paredes del reactor. Será aquí donde dos átomos de deuterio y tritio se unirán para formar uno de helio.
produciendo gran cantidad de energía de forma barata y no contaminante. Con el litio que hay en la batería de un teléfono móvil y una pequeña cantidad de agua, muy pequeña, se obtendría por fusión toda la energía que un europeo promedio gasta durante 30 años. Desde el punto de vista, por ejemplo, de seguridad, la reacción es lo que llamamos intrínsecamente segura. Es decir, no es segura porque nosotros vamos a tener mucho cuidado con ella y vamos a poner muchos sistemas de control y vamos a tener un gran control de calidad. Es simplemente segura porque una reacción de fusión en un sistema de confinamiento magnético no puede descontrolarse. Es decir, mantener un gas a 200 millones de grados es algo tan crítico que en cuanto hay algo que no funciona, lo primero que hace el gas es enfriarse, y al enfriarse inmediatamente se apaga la reacción. De manera que una reacción descontrolada en un sistema de fusión es imposible, con lo cual la seguridad es completa. Luego, los residuos, el helio no es un residuo, diríamos, que nos preocupe, pero sí la fusión tiene un pequeño residuo, o tiene un residuo que sí nos puede preocupar un poco, y es que la cáscara, diríamos, las paredes del reactor, debido al bombardeo de las partículas de fusión, pues se pueden convertir, donde teníamos un material que no es radiactivo, puede convertirse en un material que sí es radiactivo. De hecho, a día de hoy se estima que la cáscara de un reactor de fusión necesitaría esperar 100 años para poder ser reciclada. Falta recorrer 4.000 kilómetros desde el norte de España para llegar hasta aquí, hasta el Círculo Polar Ártico en Escandinavia. El Círculo Polar Ártico es el lugar más al sur del hemisferio norte desde el que es posible ver el fenómeno conocido como el sol de medianoche. A partir de aquí nos adentramos en una de las zonas del planeta donde podemos ver las auroras boreales, también conocidas como las luces del norte. Continuamente, el Sol envía al espacio un flujo de partículas cargadas de electricidad, conocido como viento solar. El viento solar viaja a velocidades de entre 400 y 800 kilómetros por segundo. Alcanza la Tierra en solo 3 días y es el causante de las auroras polares. Nuestro campo magnético funciona como un escudo. Pero cuando el viento solar es muy energético, penetra en la atmósfera, haciendo que el oxígeno o el nitrógeno se iluminen a 300 kilómetros de altura. Para observar una aurora polar, hay que situarse dentro de una franja ovalada que rodea los polos magnéticos terrestres. Nos encontramos a 150 kilómetros al norte del Círculo Polar Ártico, cerca de la población sueca de Kiruna. Aquí el tiempo, la verdad, es que es una incógnita, ya que cambia muy rápidamente. Si las nubes nos dan un respiro y si el sol emite suficiente viento solar, solo quedará esperar a que caiga la noche para poder observar las auroras boreales. La aurora polar no aparece todas las noches. Y cuando lo hace, la mayoría de las veces no es muy brillante. En estos casos, veremos débiles cortinas de luz verdosa moviéndose lentamente en el cielo. Sin embargo, cuando el viento solar llega con mucha energía,
producirá uno de los espectáculos naturales más impresionantes de ver. Una manera muy diferente de aprovechar la energía del sol para producir electricidad la encontramos en la planta bautizada con el nombre de Gema Solar. Instalada en la provincia de Sevilla, Gema Solar cuenta con 2.650 espejos móviles que concentran el calor del sol para obtener electricidad. Además, el innovador sistema de esta planta permite producirla también durante la noche. La ventaja principal que para nosotros tiene la energía termosolar es que es gestionable, es modulable. Nosotros la energía del sol la captamos en formato térmico y luego la tenemos que convertir en formato eléctrico. Gema Solar es la primera planta del mundo que es capaz de tener totalmente disociados esos dos procesos. Es decir, yo con el sol y su concentración genero un combustible, genero sal caliente a 565 grados. Esa sal la almaceno en un tanque. Con la sal producida en un día, tengo para 15 horas de producción de vapor. Es decir, yo continuamente con el recurso solar voy produciendo energía para mover una turbina y aparte voy almacenando energía para 15 horas. Durante la noche gasto esa energía. Tengo hasta 15 horas de tanque de sales calientes para producir energía solar. Entonces, nosotros somos la primera planta del mundo capaz de generar día y noche solo con recurso solar energía para 28.000 hogares. Las otras tecnologías renovables dependen mucho más del componente climatológico que nosotros. Ante el paso de una nube, una planta fotovoltaica tiene variaciones en su entrega de energía. Nosotros, ante el paso de una nube, seguimos teniendo exactamente la misma carga base. Lo que tenemos es que en ese momento almacenamos menos energía para el futuro, pero seguimos utilizando la que hemos ido almacenando durante el día. Conclusión, nosotros tenemos una planta que produce como una planta convencional utilizando un recurso solar. Gran parte de los mejores telescopios solares del mundo se encuentran en las Islas Canarias, concretamente en la isla de Tenerife y en la isla de La Palma, que es en la que nos encontramos en este momento. Esto es así básicamente por dos motivos, por la altitud y por la calidad del cielo. En cuanto a la altitud, las dos islas tienen montañas que superan los 2.000 metros de altura y es ahí donde se instalan los telescopios solares. Y en cuanto a la calidad del cielo, el global de las Islas Canarias se encuentra en una zona del Océano Atlántico que está bajo la influencia de los vientos alisios. Estos vientos generan una atmósfera muy estable que proporciona a los astrónomos imágenes con mucha, mucha nitidez. El Observatorio del Teide cuenta con tres telescopios dedicados exclusivamente a la observación del Sol. Los telescopios solares se instalan a unos 20 o 30 metros de altura para estar lejos del aire caliente que despide el suelo durante el día. De esta forma se evita que las turbulencias degraden la calidad de la imagen. El más moderno de todos ellos es el Gregor. Con metro y medio de abertura, el Gregor es el mayor telescopio solar de Europa.
Su estructura es abierta, lo que permite que estén expuestos al aire todos sus elementos ópticos y mecánicos, evitando de esta forma que se sobrecalienten en exceso. El telescopio Gregor ha sido capaz de distinguir en la superficie del Sol detalles con un tamaño de tan solo 70 kilómetros. Del Sol sabemos muchas cosas. Sabemos, por ejemplo, que en su interior se producen reacciones nucleares. Esas reacciones nucleares liberan energía. Toda esa energía hay que sacarla afuera, porque si no sería una olla a presión que llegaría un momento en el que explotaría. Esa energía salir fuera hace que el Sol en sus partes más externas esté literalmente hirviendo y hay grandes movimientos de materia caliente hacia el exterior. Y esos movimientos de materia producen la gran mayoría de fenómenos que nosotros observamos sobre su superficie. El campo magnético terrestre tiene dos polos magnéticos. Sin embargo, dependiendo de su actividad, el Sol genera de 2 a 10 millones de polos magnéticos. Al ser gaseoso, gira a diferente velocidad en el ecuador que en los polos. A esto se le llama rotación diferencial y es el principal causante del caótico campo magnético solar. El Sol también tiene otra característica que lo hace muy interesante, o por la cual es muy interesante, y es que genera campos magnéticos. Y estos campos magnéticos son moldeados, son arrastrados, son estirados, son comprimidos por estos movimientos convectivos. Y el resultado de toda esta interacción entre esos imanes, esos campos magnéticos y todo este material que está hirviendo es que luego en la superficie nosotros vemos fenómenos como las manchas solares, vemos la aparición de lo que nosotros llamamos regiones activas, que son concentraciones de campos magnéticos, vemos las famosas erupciones, son el resultado también de estas concentraciones de campo magnético, y los físicos solares durante mucho tiempo, bueno, desde siempre que empezamos a observar el Sol con telescopios, estamos interesados en averiguar cuáles son las propiedades de ese material, cómo interacciona con ese campo magnético, cómo se produce ese intercambio de energía del material, del plasma que nosotros llamamos al campo magnético, y cómo al final toda esa energía se puede ver liberada en forma de una erupción solar. El director del telescopio solar CEMIS, Bernard Gély, accede como cada día a la sala de control del telescopio. Después de 2 décadas de importantes avances en el estudio de la estructura interna del Sol, actualmente la investigación de sus campos magnéticos ha despertado gran interés entre los astrónomos solares. Es precisamente en este campo donde el CEMIS está especializado. Sus instrumentos le permiten localizar y medir con precisión la intensidad de los campos magnéticos del Sol, realizando espectros de su superficie con luz polarizada hasta en 10 longitudes de onda diferentes. Este telescopio de 90 centímetros de abertura está alojado en el interior de una cúpula de diseño especial, ya que solo deja pasar la luz del cielo a través de una estrecha abertura circular que se mantiene en todo momento alineada con el telescopio. A 130 kilómetros de distancia, en la isla vecina de La Palma, se encuentra otro importante complejo astronómico. Es el Observatorio de Roque de los Muchachos. Aquí se encuentra uno de los telescopios solares que captura las mejores imágenes de la superficie del Sol tomadas desde Tierra. Se trata del Telescopio Solar Sueco.
Instalados en lo alto de la torre, una enorme lente de 1 metro de diámetro trabaja junto con 2 espejos para formar la imagen del sol. Este sistema de espejos permite enviar la imagen solar al banco óptico alojado en el sótano del edificio. Aquí acaba la imagen del sol, y es donde los astrónomos colocan y ajustan los filtros y cámaras de alta resolución. Este observatorio cuenta, además, con un sofisticado sistema de óptica adaptativa que elimina las perturbaciones que la atmósfera produce en la imagen. Con la ayuda de un complejo tratamiento digital, la torre solar sueca consigue imágenes del sol con una calidad sin precedentes. Una de las ventajas claras de trabajar desde tierra es que los instrumentos, si se rompen, se pueden arreglar. Se pueden diseñar instrumentos que no tengan restricciones de espacio o de peso. Y todo esto en el espacio es imposible. En el espacio uno hace una caja cerrada lo más ligera posible, que consuma lo menos posible y que uno tenga la seguridad de que no se va a romper hasta el mayor grado posible y lo envía para arriba. Desde tierra podemos desarrollar nuevos instrumentos, podemos complementar un nuevo instrumento, podemos cambiar un determinado elemento por otro mejor que se ha desarrollado en el mercado. Todo eso en el espacio es imposible y todo ese desarrollo necesariamente se puede hacer en tierra. Pues estamos en el Centro Astronómico de Tiedra, es un centro dedicado a la divulgación de la ciencia en general y de la astronomía en particular. Tenemos 2 observatorios principales con los que hacemos observación tanto diurna como nocturna. En la diurna es un poco lo que más sorprende a la gente cuando viene, porque no son conscientes de todo lo que se puede ver en el sol. El centro tiene también como apoyo pues, un pequeño planetario y una sala de audiovisuales, pues también para completar las explicaciones con los movimientos del cielo, cómo se va moviendo el sol a lo largo del año, cómo va cambiando de altura con las estaciones. Todas las comunidades autónomas tienen al menos un centro de divulgación astronómica dotado de telescopios para observar el sol. En estos centros podemos aprender cómo es nuestra estrella y además observar algunos de los fenómenos más significativos de su superficie, como las manchas solares, zonas más oscuras y frías que su entorno. A su alrededor veremos la granulación solar, algo parecido a pequeñas burbujas brillantes. Cada una de ellas con unos 1000 kilómetros de diámetro. Observaremos también las protuberancias solares, masas de gas que parecen llamaradas y que llegan a tener alturas de hasta decenas de miles de kilómetros. Existen casos en los que no estamos totalmente a salvo. Cuando la actividad magnética del Sol aumenta, enormes oleadas de energía son violentamente expulsadas al espacio.
Estas emisiones energéticas llegan a viajar a una velocidad de 800 kilómetros por segundo, alcanzando la Tierra en solo 2 días. Normalmente las consecuencias no son muy graves, pero es necesario permanecer alerta. Mediante antenas de seguimiento espacial, recibimos continuamente información sobre la actividad solar. Es la única manera de conocer la llegada a la Tierra de una tormenta solar. De manera excepcional, una tormenta solar puede llegar a tener una intensidad extraordinaria, como la ocurrida en 1859. Esta tormenta es, hasta el momento, la más intensa y dañina registrada. Cuando la erupción solar es potente y además se origina alineada con la Tierra, los efectos pueden llegar a ser graves. ¿Estamos realmente a salvo de una tormenta solar tan intensa? Tormentas solares hay muchas, constantemente. Que lleguen a la Tierra, de esas muchas, llegan unas pocas, pero sí llegan. Y alguna incluso llega a tener una intensidad inusitada. Bueno, tenemos hoy medios para prevenir, para saberlo, pero es verdad que el daño puede ser grande y se pueden tomar un montón de precauciones. De hecho, se hace. En el mundo tecnificado de hoy, como es tan dependiente de estas cosas, está bastante bien controlado y se puede prevenir dentro de un orden. Ahora bien, ¿podría ocurrir una tormenta tan brutal como la de 1859? Pues sí, podría ocurrir. ¿Es probable? No. Es que en esto hay que insistir mucho. La probabilidad es pequeña. ¿Y si ocurriera qué, a pesar de todo? Bueno, por hacer un poco de catastrofismo, que no me gusta, podríamos pensar que podría pasar. Si ocurriera la de 1859 o similar, es evidente que el efecto desbordaría las zonas polares. Llegaría incluso a latitudes mucho más bajas. No sé si al Ecuador, seguramente no, pero sí a latitudes mucho más bajas. Por tanto, podría haber grandes alteraciones del tráfico aéreo. Yo lo veo clarísimo. Es evidente que algunos satélites podrían incluso sufrir, los de baja órbita casi todos. La propia Estación Espacial Internacional, pues como está habitada permanentemente, podría afectarles. Podría afectar a las redes eléctricas, podría haber apagones. Todo esto mezclado y condensado da lugar a un riesgo que no es muy elevado, pero que puede ser sustancial en el caso de una enorme tormenta solar que tampoco es muy probable. Globalmente considerado, es un riesgo más del mundo tecnológico de hoy. El Sol lleva 4.500 millones de años funcionando como estrella. Para hacerlo necesita consumir enormes cantidades de combustible. Conocemos cuánto le queda y también el ritmo al que lo consume, así que no es difícil calcular cuándo morirá. Pero antes de apagarse, el Sol experimentará un cambio radical. En su fase final de vida, se comprimirá por su propio peso, aumentando su temperatura interior. Esto generará de nuevo las últimas reacciones nucleares que expandirán las capas externas del Sol hasta hacerlo 260 veces más grande que el actual. Se habrá convertido en una gigante roja. Absorberá a los planetas Mercurio y Venus. Probablemente no llegará a tragarse a la Tierra, pero su superficie se encontrará tan cerca que el calor recibido acabará con cualquier forma de vida. La Tierra será un planeta muerto y calcinado. Este proceso tendrá lugar dentro de 5.000 millones de años. Poco antes de que agote totalmente su combustible, las capas externas del Sol serán expulsadas al espacio, creando uno de los objetos más bellos del cielo,
una nebulosa planetaria. Las explosiones supernovas son la forma de morir que tienen las estrellas 10 veces más grandes que el Sol. Al igual que en el gas de las nebulosas planetarias, los restos de las explosiones supernovas aportan al espacio los elementos químicos necesarios para la vida. La vida es extraordinariamente compleja, pero tiene también unidades que permiten esa extraordinaria diversificación a partir de sencillos elementos químicos, de átomos y de moléculas, que en su totalidad provienen del propio cosmos del universo y, por supuesto, dentro de un sistema solar como el que nos está ahora mismo acompañando en la aventura de la vida, podemos decir que hay una relación directa entre nuestra estrella y lo que llevamos puesto en nuestro propio organismo. Evidentemente, el que gobierna la totalidad de los destinos, de las posibilidades, de los encuentros de la vida con ella misma, es el propio Sol, nuestra estrella, que, entre otras cosas, es el motor interno de todas las manifestaciones del clima. Pensemos simplemente en que cada segundo 900 millones de toneladas de agua se ponen a volar. El agua que ha salido de los mares llegará también impulsada por otra de las capacidades que tiene el Sol, que al distribuir con diferencias la temperatura sobre la superficie de la Tierra, crea los vientos. Los vientos son los grandes transportadores y, por supuesto, no habría viento si no tuviéramos una estrella cercana. La primera comida de la vida en el planeta es la energía solar. Es decir, que de forma directa, por ser criaturas del clima, y de forma un poco más indirecta, por alimentarnos de lo que ha sido alimentado por la luz solar, todos somos nietos, por lo menos, del Sol. Dos de nuestras festividades principales, la Navidad y San Juan con sus hogueras, están asociadas a los dos solsticios. Y esto puede ser un reflejo atávico de la humanidad desde hace, desde luego, milenios y posiblemente incluso más allá. La física solar europea solamente tiene un camino y es unirnos a la física solar de Europa y alrededor de un único proyecto, de un telescopio grande que mejore claramente las prestaciones de todos los telescopios actuales y seamos capaces de sacar el rendimiento a esa infraestructura. Esa infraestructura es el telescopio, lo que nosotros llamamos el telescopio solar europeo. Y estamos convencidos de que esa infraestructura la necesitamos si Europa quiere seguir siendo una potencia en física solar, en la física solar mundial. En España tenemos un 28% de la superficie del país desértica, con unos grandísimos niveles de radiación y con muy baja implantación, tanto en agricultura como en industrial. Cubriendo solo el 1% de la superficie con plantas termosolares, tendríamos capacidad y potencia suficiente como para suministrar a todo el país. La tecnología solar en general es una tecnología que todavía es inmadura, entonces todavía tiene que mejorar mucho técnicamente y para eso lo que hay que hacer es invertir mucho en I+D. Pero la realidad es que el potencial es prácticamente infinito y el futuro es brillantísimo. Dentro de unos años, esperemos que no sean demasiados, pues el problema de energía estará resuelto.
y todas las preocupaciones que a día de hoy tenemos por el aumento del consumo de energía de la humanidad, pues dejarán de ser una preocupación y podremos dedicar nuestros esfuerzos a otros problemas. Y por el lado europeo hemos tenido dos misiones muy importantes. Una fue Ulises, que estudió la heliosfera. La heliosfera es todo el viento solar, toda la radiación y las partículas que emite el Sol hacia el medio interplanetario, que se expanden por el sistema solar y lo llenan, ¿no? Y es muy importante estudiar la heliosfera, sobre todo porque ahora nos hemos dado cuenta que tiene efectos muy directos en la Tierra. Y es todo este campo que se ha desarrollado en los últimos 15 años, que se llama a veces meteorología espacial. No cabe duda que ahí hay algo que los científicos del futuro van a tener que vigilar muy de cerca. Hay que vigilar muy bien el campo magnético terrestre, porque si disminuye de verdad, como parece, entonces es posible que la tecnología humana tenga que cambiar completamente los paradigmas actuales y convertirse en una tecnología mucho más protectiva, mucho más proactiva frente a las posibles amenazas que procedan del Sol. La energía solar no solamente es responsable de la totalidad de los elementos químicos, de la formación de todos los pequeños, diminutos átomos constitutivos de la vida, sino que también es mantenedora. Es una madre solícita, la energía solar. Está creando y manteniendo lo creado.